I'll be the driver. You put your feet up in the getaway car. I'm flying fast like a wanted man. I want you, baby, like you can't understand. Oh, love on the weekend, love on the weekend. We found a message in a bottle we were drinking. Love on the weekend, love on the weekend. I hate your guts cause I'm loving every minute. La calidad instrumental del trabajo es incuestionable. Se nota que los años de dedicación al disco no han caído en saco roto. Y desde abril de este año, el californiano nos ha dejado 12 piezas que iremos descubriendo a lo largo de lo que queda de año. Los ingleses Everything Everything regresan con nuevo disco y su sencillo Can Do. El trabajo se estrenó el 18 de agosto. Su cuarto disco ha sido producido nada más y nada menos que por James Ford, quien también ha producido a Arctic Monkeys y The Pace Mode. Después de la buena acogida de su tercer trabajo Get to Heaven del 2015, la banda describe este A Fever Dream como una pesadilla surrealista y una experiencia emocionante que les obligará a realizar una serie de presentaciones en vivo durante todo el verano.
abre un periodo de incertidumbre para la formación Real Estate. Su creador y guitarrista Matt Mondale abandona la banda para dar paso a Julian Lynch. Un par de años después publican su cuarto trabajo, denominado In Mind, y este Darling, abandonando las distorsiones para dar paso a composiciones más luminosas, donde las melodías vocales toman protagonismo y la producción acoge un carácter cristalino. Gaseosa ni cinismo adolescente. En In Mind, los norteamericanos nos regalan canciones que piden ser infinitas, bien asentadas en un espacio de pop ya maduro. Todo en Real Estate se vive desde la prudencia, lo cotidiano y la mesura. Valores alejados de lo anárquico, impulsivo y apasionado de la juventud. Estás escuchando Estudio 54 Podcast. Cada 15 días búscanos en iTunes y descárgate todos los contenidos a la carta. Por fin sale a la luz el esperadísimo trabajo de XX, I See You. Les ha llevado 5 años de trabajo, donde cada uno experimentó caminos separados y donde recuperar el trío no fue tarea fácil. El trabajo se grabó en 2 partes, con varios meses de parón entre medias. Y en su interior hay cierto sabor agridulce, con melodías expansivas y letras que parecen mensajes de disculpa que se mandan entre ellos. I always saw you coming back to me.
The stars and the charts and the cards make sense only when we want them to. When I lie awake staring into space, I see a different view. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. Y es que el disco no defrauda, además tiene un discurso esperanzador. Habla sobre la unidad, la comunidad y el amor que todos necesitamos tras el desastroso año 2016. Algunos opinan que será una joya eterna. Vamos a refrescar el ambiente con Portugal de Man, con este Philip Steel de su nuevo disco Bustop. Pop bien instrumentalizado y alegre para criticar la actualidad americana y hacer un guiño de desaprobación a la administración Trump. For kicks now.